¿Va usted a cumplir la palabra que les dio a los mineros? Señor Tudanca, cumpliré la palabra dada a los mineros y cumpliré la palabra dada en esta Cámara, que figura en el diario de sesiones, en mi discurso de investidura, en mi programa de investidura. Y quiero recordarle que allí había un compromiso que mantengo y sobre el cual está trabajando el Gobierno y su presidente durante todos los días en relación con el hueco que el carbón autóctono debe tener en nuestro modelo energético nacional, la necesidad de seguir dando la batalla en Europa para deshacer, en la medida en que se pueda, aquello que usted personalmente consintió en el año 2010 y en el año 2009, la ejecución puntual y urgente de todas las medidas y actuaciones previstas en el marco de actuación pactado en octubre de 2013, entre ellas esa norma que hoy ha informado en algunos aspectos desfavorablemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, todas otras iniciativas que insuflen liquidez o que doten de mayor competitividad a las empresas mineras, y entre ellas hemos tomado iniciativas, lo hemos planteado, lo hemos debatido, lo hemos presentado, lo hemos avalado incluso con informes académicos, esa bonificación fiscal y también otra serie de medidas que esas ya son de nuestra incumbencia, como las adoptadas bien recientemente por este Gobierno en relación con los autónomos en las comarcas mineras y en relación también con un plan especial de empleo para los municipios mineros. No deja de ser un sarcasmo que usted me hable de paripé, que usted me hable en este tema especialmente de hipocresía y de fariseísmo. Eso es lo que ha trufado su intervención, que en el arranque y en el final creí que se estaba refiriendo a su propia trayectoria en este asunto. Porque mire, señor Tudanca, ¿dónde estaba usted en el año 2009 y en el año 2010? He pedido que rastrearan en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, donde usted estaba pues muy felizmente apalancado en momentos de gobierno feliz con el señor Rodríguez Zapatero, y donde se estaban tomando esas decisiones, que es verdad que se tomaban en Europa, pero con el consentimiento del gobierno. ¿Alguna iniciativa de su señoría? ¿Alguna iniciativa para instar al gobierno a que luchara en Europa? ¿A que no permitiera en el año 2009 que se pactara la fecha del 2014 para la finalización de las ayudas públicas a la compra del carbón? ¿O en el 2018 para el cierre de la minería sin ayudas públicas o la devolución de las mismas? Ni una iniciativa. Mire, usted ha pasado de ser un total acrítico y pasivo en esta materia con el señor Rodríguez Zapatero a ser un demagogo y a ser un oportunista con el señor Rajoy. Por el contrario, con todas las limitaciones que yo reconozco, y también, evidentemente, con la crítica que yo le hago al gobierno del señor Rajoy, yo he mantenido crítica y postura activa tanto con los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero como con los gobiernos del señor Rajoy. Y eso lo puedo acreditar. Usted dirá, ¿con qué resultados? Veremos con qué resultados, porque seguimos dando la batalla, porque hoy mismo estamos dando la batalla, porque estamos ahí y porque lo que lamento es que usted diga que este no es un ámbito para pactar también eso, una posición de comunidad en defensa del carbón. Eso me parece una traición a la comunidad. Pero vamos un poco más allá. Mire, usted es el prototipo del doble lenguaje en estas y en otras materias. Los socialistas aquí lo han evidenciado cuando hemos hablado de financiación autonómica, cuando hemos hablado de vacaciones fiscales y el daño que hacía, por ejemplo, en nuestra propia provincia. Usted en esto mantiene un doble lenguaje. Usted ha sido incapaz de levantar nunca, cuando se tomaban estas decisiones, que era cuando usted estaba en el Congreso de los Diputados, cuando usted podía votar. Yo no puedo votar, yo no soy senador. Si lo fuera, sabría que tengo que votar, en coherencia con lo que acabo de decir. Sí, sí, no le quepa a usted la menor duda. Algunos tenemos dignidad estando en la política. Otros seguramente han renunciado a ella. Pero mire, usted es el prototipo del doble lenguaje. Usted se ha erigido, y seguramente lo hemos consentido nosotros durante todos estos meses, como un defensor del antifracking en Castilla y León. ¿Dónde estaba usted, señor Tudanca, en el año 2011? Quiero que usted sepa, quiero que sepa la Cámara, quiero que sepa la opinión pública. Hay en este momento en Castilla y León 14 licencias administrativas, 14 autorizaciones para exploración, para investigación de fracking. ¿Sabe usted, señor Tudanca, cuántas han sido otorgadas por el gobierno del señor Rajoy? De las 14, una. Por la Junta de Castilla y León, una. Por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, con su aquiescencia, con su culiparlismo, 12. Y usted no dijo nada y ahora se dije también. Doble lenguaje, hipocresía política. Así no va usted a ninguna parte.
va a resultar el mayor de los fracasos del Partido Socialista en Castilla y León. Muchas gracias, señorías.